Muy buenas, entonces seguimos con un poquito de Biomutant. Y es que, bueno, os voy a decir, he estado jugando un poquito fuera de cámara, lo que es simplemente limpiando los alrededores, moviéndome un poco, consiguiendo historias. Y bueno, escucha, no veas la carapato que se nos ha puesto. Una cosa increíble, vamos rotísimos. Rotísimos para lo que vamos normalmente, o sea que una cosa exagerada. Bueno, vamos a ir viendo armitas. Afilado y brillante. No, no puedo... Aquí. Bueno, tenemos una de las primeras espaditas, ¿vale? Con caótico 6, Popo 5 y Meso 5, ¿vale? Espectacular. Escucha, no te quiero decir nada. Vale, vamos a ver la siguiente. Esta, no, perdón. Solo tengo una, ¿dónde está la otra, loco? Vamos a ver, por el amor de Jesús. Vale, y aquí está la otra. ¿Puedo ver la otra aquí directamente? No, ¿no? Vale, a ver, si yo me vuelvo a venir aquí. ¿Por qué? Vale, a otra mano. Venga, perfecto, gracias, crack. Bueno, aquí tenemos la otra. No está tan mejorada, es un poquito más simple, pero igualmente tenemos Eléctrico 4, Pow Pow 5 y Card 6. En rareza espectacular, o sea, poco se puede hablar ya más de eso. Y luego, espera, que se nos queda una, perdona, tanto cambio de tal. Vamos a ver a distancia. Bueno, aquí a distancia tenemos el infernal este, que básicamente es espectacular, condiciones 4, cap 6. Vale, pero yo quiero irme a la otra mano. A distancia. Vale. Y este es el que tenemos aquí. ¿Este es el que tenemos equipado? Bueno, esto te convertirá pues, en alguien esto, con ¿vale? El arma. Lo tenemos bastante bien, bastante subido, 213 a 309. Así que bueno, bastante guay. Dicho esto, a conquistar. Venga, que ya toca. Vamos a hacer dice tirón que ha toda estado esta esperando vez a que le ayudes a liberar el puesto de avanzada. Venga, adelante. Tú sigue todo lo que puedas y no pares hasta que todos los puestos de avanzada estén. Venga, perfecto, crack. Hay un equipo de extra explosivos preparados para ayudar a tomar el puesto de avanzada, pero parece que su tirador se ha estropeado. A ver, ¿qué le pasa al tirador? Le complace oír que el tirador vaya a estar lanzando extra explosivos sobre el puesto de avanzada rápido como un rayo. Vale, los tiradores, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que ir a Mordor, ¿no? Venga, muy bien, pues nos vamos a Mordor. Tendré que arreglar lo que hay. No lo sé. Bueno, el caso es que vamos a conseguir esto que hay aquí. Tiradores preparados, 0 de 3. Ojito. Por aquí se puede escalar. Vale. A ver, tengo que habituarme un poquito a las teclas, ¿vale? Porque acabo de empezar ahora mismo a jugar. Y quieras que no. ¡Oh! Vale, vale, sube. No. A ver, crack. No me sale Melendengue. Ahí. Buenísima. A ver. Ok. Bien. Vale, a ver, perdóname. Hemos empezado un poco caótico. Pero bueno. ¿Pero qué haces con la vida? No sé qué hace con esto con la vida. Vale, ya nos centramos un poquito. Gracias, crack. Me mira como rimita de cerca esto. Pum. Pero que, ¿por qué le das la espalda? No entiendo lo que me está pasando ahora. Vale, recargamos. Si recargamos en el momento exacto, vamos sobradísimos. Vale, hemos empezado un poco pero vamos calentando, ¿vale? Esto es el calentamiento. No, no entiendo el que me pasaba con los combos, que de repente le daba la espalda. Levanta el culo y ponte a arreglar eso. Vale, esto va así, esto así, y entiendo que esto al revés. Te quedan pocos movimientos. Vale, crack. Úsalos listo. Bien. Bien. Venga, pues primero arreglado, son tres, así que vamos a por los dos siguientes. Armadura de cuero, rara. Venga, muy bien, muy fresquita. Sube por aquí. Eso es. No, ahora baja por ahí. Y ahora por la cuerda, crack. Se hace de noche. El equilibrio es la clave. ¿Puedo disparar desde aquí? No. A ver. Me equivoco de tecla, no pasa nada.
radio activado. Venga. Dale. Venga. Así un poco me lo sé. ¡Ojo! ¿Pero qué? ¿Pero por qué no me lo hace el combo? ¡Ja! Empezaste un poco fake. ¡No, no! Quieto aquí. Sube. Ahí estamos. Vale. Bueno, pues ya estaría. Venga. Sí, sí, que me dispara lo que tú quieras. ¿Pero tú quieres matarle de verdad o qué? ¿Dónde está el crack? Op, está aquí abajo. Mira. Bajando rápido. ¿Pero qué hace? ¿Por qué no le das? Vale, pues ya está. Buenísimo. ¿Qué es esto? ¿Cajitas? Cajitas. Venga, abrimos cajitas. Vale, está un poco random la cosa, pero fluye al final y al cabo. A ver, ¿por dónde te subo? A ver por dónde te subo ahora. Ahí. Y ahí, perfecto. Buenísimo. Venga, a ver, esto es así. Te quedan y esto es así. Movimientos. Nada, nos sobran. Bien. Vale, y el otro está ahí. Sube, sube, eso es, eso es. Buenísima. Venga. ¡Ah, que me veo al suelo! Por todas. Hora de los puños. Venga, este, le lanzamos lejos. No sé. Pero esto de. Esto porque. Estas roturitas aquí. Madre mía, muchacho. Madre mía, muchacho. Lo hago todo pedazos. Espera que recargo. Venga. Buen golpe. Vale, fuera. ¿El otro no ha muerto? ¿Los dos a la vez? ¿Los dos de una o no? Hasta luego, crack. Le hemos mandado a su casa. No me digas más. Venga, de una. Bueno, para ir calentando no está mal. Te quedan pocos. Ya está, tenemos, lo tenemos. Sí, 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 sí. Uf, qué rojo me veo. Vale. Se supone que ahora vamos todos fluiditos a encañonar. Esto se supone que va a lanzar aquí una onda nada de lo que sea que lance hacia el castillo. Ya están preparando. ¡Vámonos! Explosivos. Esperemos que sus punteros también estén arreglados. El puesto de avanzada pertenece a tu tribu ahora. Bueno, pues ya estaría, de una, primer puesto. Ok, pues vamos directos al segundo. ¿Para qué perder más tiempo, no? O sea, a tope. Y así mientras voy calentando dedos y combos. Sí, pero sí, sí, no lo de siempre. Van a rendir. Vale, 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 parece perfecto. Tu Sifu te lo agradece. Que sí, esto lo de siempre. Se está volviendo más fuerte. Venga, vamos. Vamos, y ahora me ponéis el campamento, las historias. Sí, 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 ya, ya conozco. Has hecho un gran trabajo liberando el puesto. Venga, de otra forma. Hasta luego, crack. Nos vamos a la trinca, esto que es lo que nos interesa. Y nos vamos al siguiente, del tirón. O sea, no perdemos ni tiempo. Uf, tengo 8 psicopuntos de esto, échale un vistazo rápido. A ver, equipo, crear, atuendos. Nada, autonomía. Funciones. Tenemos el estímulo, ¿vale? El estímulo que me imagino que esto lo hará solo, ¿ok? El planeador y la linterna que lo hace solo. Vale, ¿cómo era el personaje? Los psicopuntos. Vale, ahora nada, no me interesa. Los psicopoderes. ¿Qué tenemos? El dash con eso. Es que todavía es poco. Luego tenemos la bola, pero requiere la oscura. Y lo siguiente que tenemos ya es a nivel 20. Con 10 psicopuntos. Que es levitar. Por si queremos levitar, loco. O sea, podemos ir fluyendo por el mapa como si no hubiese un mañana. Y luego a 30 es chip aquí. Que básicamente el poder este de ir electrocutando. Ok, ya está, venga, ala, nos vamos a por el siguiente. Aquí, ya ves. Tengo todo el recorrido para ir a hacer los TP rápidos y no perder tiempo. Vamos allá, a tope con todo. Pa, para, pa, 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 pa. Creo que tenía un combo. Tengo que revisar un combo. Que era con la pistola, con la ametralladora. Y tengo que revisarlo porque creo que era salto, salto y la tecla esta de acción, a ver. Creo que era así. Sí, 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 sí. Luego lo pruebo, luego lo pruebo. Es el soberano que dirige este puesto de avanzada. Ok.
usado. A ver, no esperaba que su puesto de avanzada fuera a ser invadido, pero ahora que trabajas con su rival, lo entiende. Vale, basta de esa charla, persuadir. Venga, vamos a intentar persuadirle por ahorrar tiempo. Dice que no se rendirá de ninguna manera por las amenazas. No sobrevivirá de otra manera. Reconoce la fuerza de un buen razonamiento y concurre en que lo mejor es rendirse y entregarte el puesto de avanzada. Estoy todo rojo, con la cámara, impresionante. El no sé puesto por qué. De avanzada pertenece bueno, a tu tribu ahora. Otro, ya está, si es que es así, te voy a reventar. No me pienso ir de aquí. No vas a acabar de otra manera más que reventado. Dice que los has debilitado. Estoy contigo, pero chaval. No se van a rendir. Y el otro, pues claro, fluye. Tu fluye. Sifu te lo agradece. Tu tribu se Esto está es volviendo exactamente más lo fuerte. Mismo que hace un instante, os habéis dado cuenta, ¿no? Venga, sí, saltamos. Cree que has hecho un gran trabajo tomando el tercer puesto. Dice que será. Será espectacular, hazme caso, espectacular. Venga, dale caña a esto. ¡Uop! Ya tenemos 9, uno más, chavales, uno más y activamos ahí Dancing Fishing. Ok, nos vamos. El siguiente punto está aquí. Mira, tengo por aquí un. No sé si esto estará demasiado lejos o no. ¿Qué tengo más por aquí? Viaje rápido. A lo mejor aquí tengo que subir mucho. Vale, voy a irme aquí al puesto de avanzada este y a ver si salimos desde ahí rápido, cogemos el camino recto y llegamos in situ a la zona adecuada. Vale. Toma ya, Satarra Taruga solo para ti. Ok, venga, ahora sí. Venga, vamos a empezar a jugar un poquito, ¿eh? Alguien también te puede estar. ¿Has visto cómo le baja? Si recargamos cuando nos marca lo de la R, le enchufamos mucho más, que lo sepáis. Sí, crack. Mira. Se me ha ido. No he recargado cuando tiene que recargar. ¿Qué hace? No escupa fuego, crack. Ya está. ¿Ves? Un gordito de estos. Si me pongo rápido en plan pro, escucha, poco se habla. Venga. Ahí estamos. Eso es. Recarga, un segundito, crack. Un momentito, ¿vale? Que estamos en ello. ¿Por qué? ¿Qué ha recargado? No lo entiendo por qué ha recargado. Y bueno, venga, vamos a darle a este. Vamos a dispararle a este. Le pegamos a este. ¿Ves? Ahora sí. Ah, escucha, ojo. Radio activizado. Eso es. Venga, ¿dónde estoy? ¿Estoy aquí? No, estoy allí. Pues no, te estoy haciendo un mega combo. Así de rápido somos ya, chavales. Venga, quedaba otro, ¿no? Vamos a por el último. Buenísimo. Venga, ¿quién viene? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? Va, ¿quién quiere más? ¿Quién quiere más? Venga. No le he hecho. No les he hecho parry, pero bueno, ¿cómo puede ser esto posible? Mira, ahora sí. ¡Ahora sí! Buen parry. No sé por qué no la ha terminado de hacer. Venga, vamos a acabar con esto que veo que se me lía. Venga, subimos de nivel, buenísima. A ver, que te estaba. A ver. ¿Muerto? Ya, sin más, te iba a hacer un mega combo para terminar mi combo, pero veo que no hace falta, ¿no? Listo, venga. Vamos a subir aquí arriba. Agárrate firme y trepa. Sube la cuerda. Podría sube ser la el cuerda. Principio del final. O el final del principio. Nunca se sabe. Muy bien. Es un ring. Parece que hay que es un ring ring. Madre para mía. Para hacer funcionar el ring ding ding. El ring ding ding. Espera, esto habrá. Vale, he dudado por el. Vale. Pues ya está. ¿A quién llamamos? Hola, Moshi. Robótico. Ajá, muy interesante. Pues parece que la tecnología de antaño sigue aquí hoy en día. Vale. Incluso si se claro, ¿no? Envejece. Te ha quedado clarinete. Anda, abre esto de aquí. Acumulador mediano, muy rico. Muy fresquito, muy calentito. Todo junto. Para arriba. Aluteito. Aquí está lo bueno. Acumulador grande. Una empuñadura. Pareado con lo mejor. Botiquín, vale. Buenísimo. Venga, zona lista. ¿Hacia dónde teníamos que ir? Hacia allí arriba. Y teníamos que cruzar.
por allí, si no recuerdo mal. ¡Perfecto! Pues estamos llegando a la cima, fíjate tú, con las cosas que pasan. ¡Ojo! Este es nuestro ejército. ¡Vámonos, chaval! Pero voy a echar una meadita aquí, si nos importa. ¿Eh? Tranquilos, todos calmados. ¿Eh? Todo un ejército mirando cómo haces echas una meadita. Ay, yo ahí lo dejo. ¡Veamos! ¡Veamos! Vale, no, pues no meamos más. Venga, ya está. Vale, ¡uf, catapulta, loco! ¡Catapulta, ariete! ¡Vamos con todo! Han estado esperándote. Tomar el control de ¿vale? este fuerte traerá la paz Venga, entre... ¡Adelante! Más no me cuentes vale. historias. El fuerte... ¡Vamos! El plan consiste en lanzarte por encima del muro con el arrojíbulo. Sin embargo, quiere asegurarse de que lleves un casco protector en caso de que algo salga mal. Tengo un cajote, ¿vale? Mejor ve y encuéntralo. Ya estamos. No puede ser muy difícil de encontrar. Estalla única. Claro, estalla única, que puede salir mal. Vale, ¿dónde está el este? Yo estoy aquí y ¿dónde tengo que ir? Aquí abajo. Bueno, pues a ver, vamos a coger el camino más corto, ¿no? ¿Llegaremos del tirón o no? Del tirón no, pero por lo menos a la plataforma nos llegamos. Por los pelos. Buenísima, pero no está aquí antes, hace un momento. ¿No he estado yo aquí hace un instante? Válgame, señor. Válgame. Lo pudiese haber dado ya de antes. Nos hubiésemos ahorrado tiempo. Venga, sube por ahí. Ahí estamos. Venga, busca, busca, busca. Cachusca. Quieto, 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 que te emocionas, que era buscar. Vuelve con Sifu. Vale. Vale, pues tengo que volver con Sifu, ¿vale? O sea que voy a recorrer aquí un largo camino de vuelta. ¡Ojo! Espérate, que lo mismo no. Espera, que lo mismo no. Aguanta, crack, que voy a por ti. Ven aquí. Ven aquí. Vamos a hacer uno de estos. Hice ya uno que es con lo que me dieron la inyección. Vamos a ver cómo es el segundo. O el segundo, no, el tercero ya sería. Me dieron las alas, cogí la inyección y nos faltaría algo más, pero de si momento ahí vamos. Los ojos con fuerza para bloquear la realidad. Otro enemigo. Tu mente se abre a los recuerdos. Es una forma de recordar lo que se ha olvidado. ¡Ojo! Vale, este no va a ser fácil. ¡Ok! No va a ser nada fácil por lo que veo, ¿eh? Esto ya se pone bastante complicado. Cuando un recuerdo indeseable se menuda paliza me ha dado, niño. Al último le di yo la paliza, pero aquí es una reacción ni le he olido. Escucha, ni le he olido. Nada, o sea, nada, no me da tiempo. Taponado. Posible. ¡Vamos, Sifu! ¿Me darán aún así para coger el este o no? O sea, en plan, oye, recibe una paliza de gratis. Como el que no quiere la cosa. Me podías dar algo también, ¿no? Por eso. Y una carga que tarde menos de 1000 años también, ¿eh? Esto no es una excursión. ¡Ya tengo el casco, bro! Es algo serio. Es hora de liberar a la tribu rival e infligir el menor daño venga. Posible a... Sí, venga, vamos. ¡Bobos! ¡Dale ahí! ¡Pum, pum! Necesitas unificar a las tribus y salvar al árbol de la vida para disponer de libertad plena. Un ejército para que me manden a mí solo. Bueno, a dos. ¡Ok! Vale, el del medio dispara y el del fondo a la derecha también. Los primeros objetivos. Vamos a tope. Venga, no te olvides de esquivar. Pero no pongáis en medio que quiero matarle a él. Vale, calma, cálmense, cálmense. Ay, 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 ay. No paro, no paro. Venga, esquiva, esquiva, esquiva. Un par de disparos más. Recargamos. Vale. ¿Tú me disparas? Toma. Eso no te lo esperabas, ¿eh? No, pero tienes que darle. Si no les das, no hacemos nada con eso. ¿Pero por qué no les da? Vale, voy a hacer dejar de hacer el monger. Mira, 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 mira. ¿Cómo les pongo? ¿Cómo les pongo? ¿Cómo les pongo, niño? Vale,
pavos. Ahí está, ahí está. Uno fuera. Otro fuera. Y otro que tenga su ración. No. Calma, 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 cálmense, cálmense, cálmense. Que también tengo esto, ¿eh? Mira que estoy quedando. Buenísima. Buenísima, recarga. Vale, aún me queda... Aún, o sea, primero que empecé a disparar y aún está vivo, crack. Venga, listo. Como he parado, ¿eh? Como he parado ahí los ataques. Buenísima. Es un prendedor. Pues prendamos, pues. Parece que la hierba seca ardería fácilmente. Ok. Solo hace falta una chispa para encender un fuego. Da más calor. Muy bien, muy rico, muy fresquito. Vale, nada que coger, nada que seguir. Venga, seguimos, seguimos, siguiente parte. Vamos. En la boca. In your face. Lo que pasa es que, claro. Vale, 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 vale. Tiene una buena ametralladora el otro, ¿eh? Eso es. Calma, calma. Calma que estoy recargando. Mira, 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 mira cómo hacemos focus a uno. Venga, fuera. Ojo, que tiene escopetón, ¿eh? Me emociona, me emociona. No, tranquilo, tranquilo. Estamos en ello, estamos en ello. Gracias por venir. Vale, ¿cuál? ¿Aquí? ¿Quién? Venga, ahora estamos más tranquilos. Calma, calma, que esté aquí. ¡Ahí va! ¡Hasta luego, Lucas! Esto de... Ahí, hacia adelante, gracias. Gracias, crack, por lanzarlo hacia adelante. Es un detalle por tu parte normalmente hacer eso. Eso es. Buenísima. Vale, buenísima. Escucha, que vuelvo. ¡Vámonos! Remátalo, remátalo. Esa es la buena. Ya recargando y todo. Vamos como cracks, ¿eh? Una cosa espectacular esto ya. A ver, coge esto de aquí, que es nuestro. Nada por aquí, nada por allá. Pues seguimos para arriba. Esto seguramente se puede romper. Podría ser el principio del final. Y el final del principio, crack. Si ya sabemos cómo funciona eso. ¡Dale caña! Ok. Una de gratis. Una sombrerita. La armadura, la verdad es que todavía no la he mejorado. Como me ponga a mejorar la armadura, escucha, nos vamos muchísimo de aquí. Ni te lo imaginas cómo mejora la armadura lo que va a salir de aquí. ¡Oh! Abra la puerta. Buenísimo. Husmeamos otra. Eso es, eso es. Venga, luz de bueno, luz de bueno. Ahí estamos, sombrero casa. Ahí estamos. ¿Se sirve de algo? No, pero para, bueno, sí, para. El búnker ariete parece una forma estupenda de atravesar la puerta. Yo ya te digo. Pues empujamos, esto era el de empujar, ¿no? A ver. Seguro que te abrirán la puerta si llamas. A ver, ¡pum! ¡Qué pasada! Dale, 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 caña, dale, caña. ¡Pum! Anda, que los otros en vez de ayudar se ponen aquí a mirar, ¿sabes? Mira cómo bailan. Sí, 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 sí. Pero queréis empujar. Estos bichos, de verdad. La tribu de los Netra valora la libertad y se esfuerza para protegerla. Quiere que cada tribu sea responsable de su libertad y cree que la unión de las tribus es la única forma de sobrevivir. Entonces piensa lo mismo que nosotros. Entiendo. Esperaba que no acabara de esta manera. No hay razón por la que luchar en lugar de unirse. Sería una lucha sin sentido. Vale, pues únete a mí. Dice que caer bien no es suficiente. Que si solo te dedicas a luchar, no puede estar de tu lado. Vale, la supervivencia, ¿eh? Esta, ¿no? La supervivencia te parece la o suficientemente atractiva. En plan de o te unes o te reviento. De gratis. Se ha dado cuenta de que un final pacífico sería lo mejor. Te si al final son coherentes. Al final son coherentes esta gente, ¿eh? Parece que no, pero tienen su coherencia. Cuando le dices... Te reviento, te reviento, dice tú. Derrotado. Entonces el sí. Destino de su tribu está en tus manos. Ok. Eres libre de elegir tu destino, pero no puedes huir de las consecuencias de tu decisión. Te dejará a ti decidir el futuro del Sifu rival. Pero si haces buenas acciones,
el bien te seguirá. Necesito puntos buenos todavía, así que venga, que se una a nosotros. Cree que es un buen gesto el ofrecer ayuda a otros cuando ves que lo necesitan. Y con eso sellas tu destino, bueno o malo, que no se puede cambiar. Ok, McKay. Se mantendrán codo con codo hasta que se restablezca el orden y la estabilidad. Con Calapato de fondo. Le ha llegado la noticia de que las otras tribus se han dado cuenta de que en la guerra no hay ganadores. El antagonismo no tiene sentido. ¿Las otras tribus? Tal y como lo ve, te han forzado a entrar en la oposición. Tu tribu no empezó la guerra, pero en tus manos está acabar con ella. ¿Me estás diciendo que todos está se están rindiendo ya? Has triunfado. Hay luz al final del túnel. Si solo nos hemos hecho con dos tribus. Las tribus están cansadas de la guerra y recordarán quién fue quien trajo la paz. Tú decides si lo haces ahora o después. Así que, ¿quieres acabar con la guerra ya o prefieres continuar con la cruzada? Vale, pues vamos a terminar con la cruzada y nos vamos a ir a por los bosses, ¿no? Coincide contigo. Es mejor ahorrar energía para algo significativo. ¡Nice! Somos el pato que los unió a todos. ¡Míralo, míralo, míralo! El pato que los unió a todos. Mira cómo cosechan, cómo siembran. Sí, señor. Ay, ay, trabajado todos con todos. Que si no, me pongo chungo. Mira cómo les entrenamos, ¿eh? Con el Wing Fu. Sí, señor. Increíble. Pues ya está. Vale, misión principal completada. Ok, de dragón. Un logro aquí desbloqueado, de dragón. Me ponía la guerra tribal. Ok. El plan maestro. Así que guay. Bueno, pues ya está. Yo creo que de momento dejarlo por aquí va a ser bastante interesante. Así no se hace tampoco excesivamente largo. Se han dado cuenta las tribus de que un pato es para dominarlos a todos. Aquí lo, ya, me puedes llamar Sailak si quieres. Y ya está. Nos temen, saben de lo que somos capaces y cada vez somos más fuertes. Así que yo me dedicaré a vagar por el mundo y a seguir con las misiones principales. Que no está nada mal, no está nada mal. Así que espero que os haya gustado y nos vemos con más. Adiós, chao, chao. Bueno, una cosa. Me gusta el tema de que no tengas que repetir todo con las tribus y pueda pasar a la siguiente misión. En plan, ya eres todo poderoso, ¿vale? Que tenés opción. O si quieres continuar, continúas. Eso me ha gustado. Ya está. Dicho esto, nos vamos. Adiós, chao, chao.